es tu fidelidad, es grande. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Dígaselo, tu fidelidad, oh, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande. Hay momentos y hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Querido Salvador, hay momentos y hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Querido Salvador, yo te agradezco, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Lo que hará, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que lo que hará. Hay momentos y hay momentos, amén, que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Querido Salvador, hay momentos, sí, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Querido Salvador, yo te agradezco, yo te agradezco por todo lo que haces.
hecho por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Oremos. Oh, amado Padre Celestial, agradecido por todo lo que nos has dado, Señor. Estamos contentos por este día que nos has dado tan maravilloso, de poder venir, Señor, y alabar y glorificar tu nombre, a honrar tu resurrección, Padre, por lo que hiciste hace más de 2000 años, Señor, por nosotros. Queremos que en este día, Señor, usted pueda moverse libremente, que pueda ministrar desde el más grande hasta el más chico, Señor. Lo único que deseamos, Señor, es hacer tu perfecta voluntad. Y, Señor, y no venimos a perder nuestro tiempo, venimos a aprender, a recibir de tu palabra, Señor. Lo que usted tenga para nosotros estará bien y lo recibiremos con gozo y con alegría, Padre. Que bendiga a su siervo que va a traer su palabra, a su intérprete, Señor, que ellos puedan ser ungidos por parte de usted, sabiendo que ellos se harán a un lado para que usted pueda hablar, Señor. Padre, y que cada uno de mis hermanos que nos están mirando, que puedan gozarse y que puedan ser bendecidos también grandemente, Señor. Bendiga a nuestro pastor, donde quiera que él esté, Padre. Sígalo fortaleciendo y sígalo bendiciendo, Señor. Y deseando que lo traiga con todo bien de regreso aquí a su casa, Padre. Señor, ahora solo queremos poner este servicio en tus preciosas manos para que usted sea el invitado de honor en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos esto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Amén. ¡Cuán gloriosa será la mañana! ¡Cuán gloriosa será la mañana! Cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz o el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz o el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el cristiano. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, bienvenida daremos al Señor.
habrá necesidad de la luz o el resplandor. Ni el sol dará su luz. ¡Amen! Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. ¡Amen! Oremos, hermanos. Bondadoso y buen Padre Celestial, agradecidos, contentos y felices de estar de nuevo en tu casa. En esta mañana, Padre, te queremos decir a ti gracias por haber cuidado de nosotros en toda esta semana pasada, en el trabajo, en las casas y por donde quiera que estuvimos, Padre. Por lo tanto, te queremos bendecir también a ti con nuestros diezmos y nuestras ofrendas en esta mañana y queremos dártelo de todo nuestro corazón. Te ruego que tú lo recibas, Padre, y que sigas tú también bendeciendo a mis hermanos y hermanas en abundancia, en los trabajos, en los hogares y por donde quiera que ellos vayan. Te agradezco de antemano, Padre, sabiendo que tú lo harás, porque te lo pido en el precioso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de este cielo y volveré. Cuando Él me llamó aquel día, como águila volé. Vengo a ataviarme porque vuelvo a mi hogar. La batalla dura es, ruge cruel la tempestad, mas yo sé que Jesús conmigo va. La tormenta pasará, volverá el sol a brillar y un nuevo himno cantaré. Vuelvo a mi hogar, oh vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando Él me llamó aquel día, como águila volé. Vengo a ataviarme porque vuelvo a mi hogar. El rostro del Señor, gracia me lo reveló. Cristo de una Babilonia me sacó. Comenzando por la fe, culminando en caridad y una redención completa, vuelvo a mi hogar. ¡Dígaselo! Vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de este cielo y volveré. Cuando Él me llamó aquel día, como águila volé. Vengo a ataviarme porque vuelvo a mi hogar. Oh Señor, difícil fue la senda que transité. Sombras cubrieron la tierra que caminé. Mas por gracia hoy puedo ver la luz del atardecer. Y yo sé que a mi hogar regresa. ¡Amén! Vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de este cielo y volveré. Cuando Él me llamó aquel día, como águila volé. Vengo a ataviarme por... ¡Oh, Señor!
Señor, difícil fue la senda que transité. Sombras cubrieron la tierra que caminé. Mas por gracia puedo ver la luz del atardecer. Y yo sé que a mi hogar regresaré. Vuelvo a mi hogar. Amen. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando Él me llamó aquel día, como águila volé. Vengo a ataviarme porque vuelvo, vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Oh, vuelvo, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de este cielo y volveré. Cuando Él me llamó aquel día, como águila volé. Vengo a ataviarme porque vuelvo a mi hogar. ¿Puede dar un aplauso, hermanos? Amén. Él es digno de adoración, hermano. Él merece toda la honra y la gloria. Vamos a dejar a la palabra en esta mañana. ¿Están esperando algo de parte de Dios, hermanos? Amén. ¿Quiere decirle que entre en su casa, que entre en su vida? Amén. Y entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro, entra, entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro. La música. Amén. Aleluya. Ese es nuestro deseo en esta mañana. Amén. Tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, entra, entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura.
sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Dios, Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Saludes a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. Yo deseo que salgamos mejor que como entramos, hermanos. I truly desire that we leave better than the way that we came in this morning. Usted sabe, nosotros tuvimos un profeta. You know, we had a prophet. Que nos dijo, usted no puede salir igual. Who told us, you cannot leave the same way. O usted sale mejor. Or you either leave better. O sale peor. Or you will leave worse. Pero esa actitud. But it's your attitude. En la cual Dios le va a bendecir. By which God will bless you. Y nosotros estamos aquí porque necesitamos la palabra de Dios. And we're here because we have a need for the word of God. Estamos aquí porque en verdad lo necesitamos. We are here because we are truly in need of it. ¿Quiere usted ser perfecto? Now, do you desire perfection? No necesariamente en esta carne. Not necessarily in this flesh. Pero el hombre interior. But the interior man. Es el que necesita crecer, hermanos. It's the one that needs to grow. Así que cada vez que venimos es importante, hermanos. So every time that we come, brothers and sisters, it's important. Y solamente tengo unas pocas palabras. Just have a couple of words to speak. El Señor me había dado un mensaje el viernes y estaba yo inspirado, hermanos. The Lord gave me a message on Friday and I was inspired. Y luego me lo cambió. And then he changed it. Alguien lo necesita, hermanos. Because somebody needs it. Así que seamos reverentes. So let us be reverent. Tengámosle respeto a Dios lo que él quería hacer. Let us just have respect to what God wants to say this Yo estaba morning. Inspirado con otra cosa. I had the inspiration to speak something else. Pero vamos a dejar que él nos hable, hermanos. But we're going to let him talk to us this morning. Mi deseo es que el Señor, hermanos, se complazca con lo que diga, hermanos. My desire is that the Lord may be pleased by what I speak. Hacer lo que le agrada a él, nada más queremos nosotros los ministros. All we want to do as ministers is just to please the Lord. Ni tampoco queremos decir algo por alguien aquí. And we don't want to say something to attack anybody. Porque entonces here. Estaríamos mal aquí en el púlpito. Because that would make us wrong here in the pulpit. Pero queremos hacerlo correcto. We want to do it the correct way. Y que todos salgamos bendecidos. And that we can all leave blessed. Así que vamos a ponernos en sus manos y leemos la escritura. So let us put ourselves in his hands this morning and then we'll read the scripture. Amado Padre Celestial, Heavenly Father, le damos gracias por otra oportunidad más. We give you thanks for another opportunity. Que usted nos da de escuchar su palabra. You have given us to listen to your word. Le agradecemos por el intérprete, Señor. Lord, we're thankful for the interpreter, Lord. Bendiga a mi intérprete, Señor. Lord, I ask that you may bless my interpreter. Bendiga a todos mis hermanos que hicieron el esfuerzo, Señor. Lord, bless all my brothers that made the effort to be here. Y circuncide nuestras mentes y nuestros corazones. Lord, circumcise our minds and our heart, Lord. Que podamos enfocarnos en su palabra. That we can focus on thy word. Que toda cosa negativa sea quitada. That any negative thing may be put aside. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario al suyo. We bind any spirit contrary to you, Lord. Y ponemos el servicio en sus manos. And we place this service into thy hands. Pidiendo que sea usted que tome todo control de todo, Señor. Asking that you may take full control above everything. Ayúdenos Lord. A nosotros a decir solo lo que es correcto, Señor. Help us to speak only which is correct, Lord. Con J y con tilde si es necesario todo, Señor. With a period and semicolon and whatever it is. Maybe, Lord. Y así, Señor, que en todas las cosas su nombre sea glorificado. And in all things may your name be glorified. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pedimos. In the name of our Lord Jesus Christ we ask this. Amén. Amen. Vamos a leer, hermanos, en Génesis 39. Now let us go to the book of Genesis chapter 39. Como mi mensaje es pequeño, vamos a leer un poquito. Since the message is small this morning, we just want to read a little bit. 39:1, llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero mi enfoque está aquí, hermanos, en el 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero
y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. And it reads thus, and Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down tither. And I want to put the focus here. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Leemos el 5, hermano, para avanzar. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. And we're going to skip to 5. And it came to pass that the time that he had made him an overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Mira, hermano, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. That the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Déjeme preguntarle, ¿por qué Potifar prosperó y estaba bendecido? And let me ask you this morning, why was Potiphar blessed? Y vio su amo que Jehová estaba con él. And he saw that his master was with him. Y Jehová bendecía todo lo que José tocaba. And the Lord blessed everything that Joseph touched. Vea usted, hermano. Do you see, brothers? Si nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y decimos que tenemos a Dios. If we are children of God and we say that we're children of God. Todo lo que tocamos, Dios lo bendice, hermano. Everything that we touch, the Lord blesses. Vea por qué este hombre fue bendecido, hermano. You see why this man was blessed? Por un hijo de Dios. Because of a child of God. Ahora vamos a ver otro caso ahí en Génesis 30. And now we're going to go to Genesis chapter 30, another case. Vamos a leer un poquito aquí, Génesis 30, 27, vamos a comenzar, y es acerca de Jacob cuando llegó a Labán. Verses 27, where Jacob went to the city of Laban. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favor in thine eyes, tarry, for I have learned by experience that the Lord hath blessed me for thy sake. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. For I have learned by experience that the Lord hath blessed me for thy sake. Y Jacob era un engañador, hermano. And Jacob was a deceiver. Pero la Biblia dice que Jehová estaba con él. But the Lord says that the Lord was with him. Esa es la diferencia, hermano. And see, that's the difference. No porque Jacob ayunaba. It's not that Jacob would fast. O oraba 10 horas al día. Or would pray 10 hours a day. O se sacrificaba. Or that he sacrificed himself. No. No. Jehová estaba con él. Jehovah was with him. Esa es la diferencia. And that is the difference. Y mire, Labán había experimentado, dice. And it says that Laban had experienced. Y leímos ahí como Potifar. And we see here how Potiphar. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con José. And saw that his master's Lord was with Joseph. Y que todo lo que tocaba lo prosperaba. And that everything that he touched, he prospered. ¿Te imaginas, hermano? Can you imagine, brother? Vamos a leer ahí el 30 y ahí vamos a. Let's continue reading in 30. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora cuando trabajaré también por mi propia casa. For it was little which thou hadst before I came, and it is now increased unto a multitude. And the Lord hath blessed thee since my coming. And now shall I provide for my own house also?
Vamos a leer otra escritura, hermanos, porque el mensaje es corto, pero ¿sabe qué? Aquí está la Biblia, hermanos. But let us read another verse. You know, it's short. La pura Biblia lo va a explicar, hermanos. But the Bible is going to explain itself. Porque como es corto, el Señor me dio esto otra cosa. Since it's short, you know, the Lord gave me something else. Alguien lo necesita, hermanos. Somebody needs it. Vamos a leer el 28:1. Let's go to de Deuteronomios. Deuteronomy chapter 28 and verse 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y mire aquí el 2. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee high above all nations on the earth. And pay attention here. And all the blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. ¿Por qué dice, hermanos, si escuchamos atentamente la palabra de Dios? What does it say if we hearken unto the voice of the Lord? Pero a veces salimos con la nariz volteada, hermanos. But sometimes we turn around and we don't want to pay attention. Mire, vamos a leer y si salimos con la nariz volteada va a ver lo que le va a pasar. And if you turn your face to the other side, we're going to see what happens. Porque estamos aquí para aprender, no es nada contra nadie. Estamos aquí para aprender todos. Because we're here all to learn, not to attack or hurt anybody. Y es la Biblia la que nos enseña, hermanos. And that's what the word is teaching. Mire lo que dice el 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y rebaño de tus ovejas. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Bendito será en tu entrada, bendito en tu salida. Blessed be in your entrance and blessed be in your exit. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán delante de ti. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way and flee before thee seven ways. Mire el 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. The Lord shall command the blessing upon thee and thy storehouses and all that thou settest thine hand unto. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he has sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God and walk in his ways. Guarde porque hay más, hermanos. And just keep that because there's more. ¿Cómo las bendiciones de Dios le van a perseguir a usted? How the blessings of the Lord are going to chase after you. Así como a José. Just like Joseph. Así como a Jacob. Just like Jacob. Pero mire, hermano, si usted sale con la nariz hacia arriba, but vamos a leer el 28:15. If you look up, we're going to see here in verse 20. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Verse 15. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Cursed shall thou be in the city and cursed shall thou be in the field. Pero José era prosperado, hermano, en el campo y hasta en la ciudad. But Joseph was prosperous in the field and in the city.
Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y en tu salir. Cursed shall be that fruit of thy body and the fruit of thy land, and the increase of thy kind and the flocks of thy sheep. Cursed shall thou be when thou comest in, and cursed shall thou be when thou goest out. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que sea destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. The Lord shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke, and in all that thou settest thine hand unto for to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly, because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me. Mira, hermano, me gusta el 22 allí. And I love verse 22. Jehová te herirá de tisis. The Lord shall smite thee with a consumption. De fiebre. And with a fever. De inflamación. And with an inflammation. Y de dolor. And with an extreme burning. Con sequía. And with the sword. Con calamidad. With the sword. Hermano, pongamos atención, hermanos. Let us pay attention, brothers. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. And we're going to leave it here. Pero ahí tenemos un mensaje. But we have a message here. El Señor nos bendiga, hermanos. The Lord will bless us. Estamos aquí para ser enseñados. Like I said, here to be taught. No porque el Señor quiere lastimarnos. Not because the Lord wants to hurt us. Sino porque quiere enseñarnos. But because he desires to teach us. ¿Por qué es que hay circunstancias en nuestra vida? Why is it that we have circumstances in our life? ¿Está viendo usted? Are you noticing? ¿Por qué es que le decimos, Señor, por qué no prospero? Why do we say, Lord, why can't I prosper? ¿Por qué estoy todo tisiento y con dolores? Why am I suffering with pains? Vaya a la escritura, hermano. Go to the scripture, brothers. Le explica ahí. And it'll explain to us. Y el Señor quiere enseñarnos. And the Lord wants to teach us. No es el ministro, hermanos. It's not the minister. ¿Acaso yo me inventé esto? Did I invent this? No lo pueden ver ahí en la Biblia. Can you not see it in the scripture? Así que el ministro nomás es un instrumento, hermano, que Dios usa. The minister is just an instrument that God uses. Pero, hermano, no importa si sea una reprensión o una predicación. But it doesn't matter if it is a reproach. Depende de nuestra actitud, hermano, Dios nos va a bendecir. It depends on our attitude and how God will bless us. Porque nosotros crecemos por medio de la enseñanza. Because we grow through the teaching. Crecemos en sabiduría. We grow in wisdom. Y en estatura. And in stature. Así que el Señor les bendiga, hermanos, pueden sentarse. So may the Lord bless you all. You may be seated. Ahora, leímos ahí, hermanos. And we read here, brothers. Con José. How Joseph. ¿Cómo es que Potifar, hermanos, era un hombre del mundo? How that Potiphar was a worldly man. Un idólatra. He was an idolater. Adoraban ídolos allá en Egipto. They worshipped idols in Egypt. Un hombre que no era cristiano. A man that was not a Christian. ¿Cómo es que él sí tenía discernimiento para ver? How was it that he had the discernment to see? ¿Cómo es que sí era espiritual? How is it him being spiritual? De que Dios estaba con José. That God was with Joseph. Y todo lo que él hacía prosperaba. And everything that he did, it prospered. Antes de llegar ahí, tal vez Potifar tenía vacas flacas. Before he, Joseph arrived, perhaps he had very skinny cattle. Unas ovejas viejas por ahí. Some old sheep out there. Pero él vio algo en José. But he saw something in Joseph. Vio que Dios estaba con él. And he saw that God was with him. Y todo lo que tocaba prosperaba. And everything that he touched, it prospered. Pero ¿por qué sus hermanos no vieron eso? But why couldn't his brothers see this? Vea la diferencia. Look at the difference. De un hombre mundano.
of a worldly man, siendo espiritual, being spiritual, y todo lo que José tocaba prosperaba. And everything that Joseph touched was prosperous. Y Potifar se dio cuenta. And Potiphar, he noticed this. Y lo puso sobre todos sus bienes. And he placed them above all his belongings. Era solamente un esclavo. He was just a slave. Sobre todos los bienes del campo. Above all the belongings of the field. Y los de su casa. And of his own home. ¿Se imagina usted dándole su casa a un esclavo? Can you imagine giving your house to a slave? Él tuvo que haber vigilado a José. He had to watch Joseph. Que había algo en él. That he saw that there was something in him. Que la bendición de Dios estaba sobre él. That the blessings of the Lord were upon him. Y vio su amo. And he saw his master. No, su amo dice, y vio su amo que Dios estaba con él. And he saw that the master's Lord was with him. ¿Y cómo lo prosperaba? And how was it that he was prosperous? Or he was prospered? ¿Está entendiendo, hermano? Are you understanding, brothers? ¿Por qué fue bendecido Potifar? Why was Potiphar blessed? Porque ayunó, oró. Because he fasted and he prayed. Porque hizo de todo. Because he did everything. Porque un hijo de Dios estaba allí. But because a son of God was there. Miremos a, me voy a adelantar tantito. Vamos a ver lo que pasó con Jacob. Let us see what happened with Jacob. Un engañador, hermano. He was a deceiver, brothers. Pero ¿sabe lo que Dios se agradó de Jacob? But you know what God was pleased in with Jacob? Que él deseaba la primogenitura. That he desired to be the firstborn. Deseaba la bendición de Dios. He desired the blessings of the Lord. Que él hizo lo que pudo. That he did everything that he could. Para obtenerla. To obtain it. Pero ahora usted mira a la gente, hermanos. But now you see people. Dios quiere darle el Espíritu Santo a la gente. God wants to give the Holy Ghost to the people. ¿Para dónde va, hermano? Where are you going, brother? Otra vez a la iglesia, el domingo. It's Sunday, gotta go to church. ¿Para dónde va, hermana? Where are you going, sister? A la iglesia. Gotta go to church. Otra vez. Again? ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien así? How is the Lord going to bless somebody like that? Jacob deseaba la primogenitura. Jacob desired that firstborn. Y deseaba la bendición de su padre. And he desired a blessing from his father. Esa es otra cosa que los jóvenes deben de practicar. That's something that the young people should practice. En el Antiguo Testamento. In the Old Testament. Era muy importante la bendición de su padre. The blessings of their parents was very important. Jacob era tramposito, pero sabía la escritura. Jacob knew how to cheat, but he also knew the scripture. Que ahí en los mandamientos decía, honra a tu padre para que te vaya bien. And the commandment says, honor thy mother and father so that it may go well with you. Y seas prosperado en todo. And you can be prosperous in all things. Y sea de larga vida. And you may live a long life. Los jóvenes deseaban la bendición de su padre. The young people at that time desired the blessing from their parents. ¿Pero qué hacen hoy, hermanos? But what do they do today? Mi hijo, saca la basura. Son, can you take out the trash, please? Saca la tuma. You take it outside. ¿Cómo Dios va a bendecir eso? How is the Lord going to bless that? ¿Están entendiendo? Are you understanding, brothers? La bendición del padre en el Antiguo Testamento era importante. The blessing of the parents in the Old Testament was important. ¿Y qué dice ahí en Efesios 5? And what does it say in Ephesians chapter 5? Hijos, obedeced a vuestros padres como al Señor. Children, obey thy parents as you would the Lord.
Para que seas prosperado, es una promesa. That you may be prosperous, it's a promise. Y si no lo hace, ¿qué dice ahí lo que le va a pasar? And if you don't do it, what does it say will happen? La maldición viene. A curse shall come upon thee. Pero hermano, me alegra que lo están adquiriendo. But brothers, I'm happy that you're able to digest this. La enseñanza del Señor, hermano, es la que nos eleva. The teachings of the Lord is what helps us elevate. Es una llave para nuestros hijos y nuestras hijas. It's a key for our daughters and our sons. Para que Dios pueda bendecirlas. That the Lord can bless them. En lo natural y en lo espiritual. In the natural and in the spiritual. Por eso la palabra necesita ser enseñada. That's why the word needs to be taught. Ninguna corrección, dice Santiago, al presente es de gozo. No correction in the present causes joy. Pero después da resultado. But afterwards it brings results. ¿Se da cuenta por qué muchos jóvenes no prosperan? Do you see why a lot of young people cannot prosper? En vez de tener la bendición, instead of having the blessing, tienen la maldición. They have a curse. Dios no puede bendecir a alguien que no guarde sus mandamientos, dice la palabra. God cannot bless somebody that doesn't keep his commandments, as the word says. Y Jacob, aunque era engañador, le gustaba, hermano. And Jacob, even though he was a deceiver, he liked to. Porque él no estaba bien todavía. Because he wasn't right yet. Él se robó la bendición. He stole the blessing. Pero Dios honró eso. But God honored that. Porque amaba la bendición. Because he loved the blessing. Pero Esaú la despreciaba. But Esau, he despised it. Rechazaba la bendición. He rejected the blessing. Después la quiso y lloró con lágrimas. Later on, he wanted it and he cried with bitter tears. Pero ya no se le fue dada. But it was no longer given to him. Ve, hermano, porque Dios me cambió el mensaje. Alguien lo necesita. You see why the Lord changed the message? Because somebody is in need of this. Yo mismo lo necesito cuando me dio las escrituras. I myself need this when he gave me the scriptures. ¿Por qué Potifar fue bendecido, hermanos? Why was Potiphar blessed, brothers? Porque Dios estaba con José. Because the Lord was with Joseph. La bendición de Dios estaba sobre él. The blessing of the Lord was upon him. Y todo lo que tocaba, and everything that he touched, prosperaba. Was prosperous. A tal grado que esos hombres se dieron cuenta. To such a degree that the men started to notice. Que había algo en ellos. That there was something in them. Mire, Labán aquí se dio cuenta. Look at here, Laban, he noticed. Ni quería que Jacob se fuera. He didn't want Jacob to leave. Le dijo, si he hallado gracia. He said, if I have found grace. Quédate en mi casa. Stay in my house. Yo he experimentado. I've experienced. Que Jehová me ha bendecido. That Jehovah has blessed me. Por tu causa. Because of thy cause. Hermano, gente idólatra. Brothers, people that are idolaters. Reconoce a los siervos de Dios. They recognize the servants of the Lord. Reconoce a los hijos de Dios. They recognize the children of the Lord. ¿Y por qué los cristianos no? And why do the Christians not? ¿Por qué fueron bendecidos ellos, hermanos? Why were they blessed? ¿Te da cuenta? Do you notice? Sí. José tocaba, hermano, un tomate. If Joseph touched a tomato, florecía y daba tomates a aquella parra. It would flourish and that vine would grow even more. Tocaba las flores. He would touch the flowers. Hermano, y salían flores. And the flowers would blossom. Todo lo que él tocaba, Dios lo prosperaba. Everything that he touched, the Lord blessed. Y hay cristianos ahora que si tocan algo. And there are Christians today that if they touch something, se seca la plantita. It dries up. Hay algo malo allí, hermanos. There's something that's wrong here, brothers. Si usted dice que tiene a Dios, if you say that y la bendición God, de Dios está sobre usted, and the blessing of the Lord is upon you, todo lo que usted toca, everything that you touch, es bendecido, is blessed. ¿Por qué necesitamos esta enseñanza, hermano? Why are we in need of this teaching?
Mire, me voy a poner yo como ejemplo. I'm gonna put myself as an example. Porque el mensaje es corto. Ya vamos a acabar, creo yo. The message is short. We're almost done. Mire, cuando yo entré al trabajo que tengo, when I entered into this job that I'm in, Dios siempre lo va a bendecir a usted. The Lord will always bless you. Pero es con condición. But it's conditional. Nosotros oramos y ayunamos y decimos, we pray and we fast and we say, es nuestro derecho. It's our right. Señor, es nuestro derecho. Lord, it's our right. Sí. Right. Pero vienen con condición las bendiciones. But the blessings come conditional. Si guardamos sus mandamientos, somos bendecidos. If we keep his commandments, we are blessed. Si no estamos viendo bendecidos, necesitamos ver. And if not, we need to notice. Necesitamos ir a leer ahí a la escritura. And we need to go read in the scripture. Cuando yo entré al trabajo, hermanos, when I went into this work, or this job, el dueño solo tenía dos edificios chiquitos. The owner only had two little buildings. Hermano, en 7 años ahora, and 7 years later now, tiene 60 edificios grandes. He has 70 huge buildings. Hasta gimnasio tienen por dentro. They even have a gym inside. Tiene un montón de cosas por dentro. Has so much inside of those buildings. Desde que yo entré, hermano, comencé a ver la bendición, cómo prosperaba ese hombre. From the time that I entered, I saw how this man began to be prosperous. ¿Entiende? Do you understand? Hermano, pero hay cristianos ahora. But there's Christians today. Que si van al trabajo, hermano. That if they go to work. La compañía quiebra. The company goes broke. ¿Ve por qué necesitamos ser enseñados nosotros? Do you see why we need this teaching? ¿Por qué será? Why is it so? Vaya a ver a la escritura. Go read in the scripture. Ahí está el manual. There is the instruction manual. No importa cuál clase de trabajo, hermano. It doesn't matter what job you may have. Labán nomás tenía unas 4 ovejas. Laban only had 4 cattle. Pero prosperó por causa de Jacob. But he began to be prosperous because of Jacob. Lo mismo le pasó a Potifar. The same thing happened to Potiphar. Y era, ellos eran mundanos. And they were worldly. Idólatras. And everything behind. Y ellos podían ver eso. And they could see this. Sin importar, hermano, cuánto la demás gente ahí lo aborrezca a usted. It doesn't matter how much those people may hate you. Porque usted sabe, hay competencia. Because, as you know, there's competition. Como cuando Daniel allá en Babilonia, hermanos. Like with Daniel in Babylon. El rey quiso ponerlo ahí, hermano, sobre todo su reino. The king wanted to place him above all the kingdoms. Pero habían ahí unos adrapas, hermanos, que querían hacerle trampa. But there were some adrapas that wanted to place a trap before him. No importa, hermanos. And it doesn't matter. No importa qué es lo que hay en el trabajo. It doesn't matter what's at work. Dios se encarga de ellos. Because God will take care of them. Miren lo que le pasó a los adrapas. Look what happened to the adrapas. Cuando yo entré a ese trabajo, hermanos. When I began to work in this job. Había una mujer blanca. There was a white woman. El hecho de que yo era cristiano me odiaba. The fact that I was a Christian, she just hated me. Yo sin hacerle nada. I never did anything to her. Yo se la encomendé al Señor. I just put her in the hands of the Lord. No pasó mucho tiempo, hermanos. And not a long time passed. Y le cayeron un chorro de balazos en su escritorio y en su silla. There was a ton of bullets that just flew all in her office. Le tocó irse con miedo. And she left with a lot of fear. Hermano, que le pusieron una hispana, dije yo, ay, esta, con esta sí la vamos a tener. And now they put a Hispanic woman, I said, well, things are going to get much better now. Peor las hispanas, and hermano. God, it was even worse. Y también le fue mal. And it also went bad. ¿Por qué, hermano? Porque Dios se encarga. Why? Because God takes charge. Hemos visto, hermano, todos aquellos que nos han querido hacer mal. We have seen that all those that want to do us harm. ¿Cómo ellos han salido mal? How things have gone wrong for them. Dios se encarga. Because God takes control. ¿Y sabe usted que los bosses se dan cuenta? You know that even the bosses, they take notice.
¿Por qué ellos están prosperando? Why they're being prosperous? Mire aquí Potifar. Look at Potiphar. Mire Labán, ahí una persona mundana. Look at Laban, a worldly person. Ahora mi pregunta es. But now my question is. ¿Por qué estos hombres en la Biblia? Why these men in the Bible? Prosperaron tanto. Were so prosperous. Porque trataron bien a un hijo de Dios. Because they treated a son or daughter of God well. Porque vieron que Dios estaba con ellos. Because they saw that God was with them. Pero el problema es que a veces, hermanos, tratamos a los siervos de Dios mal. But sometimes we treat the servants of the Lord in a bad manner. Les faltamos el respeto. We lack respect or offend them. Y nos va mal. And it goes bad for us. Pero si usted quiere aprender hoy. But if you want to learn today. Mire la llave. Look at the key. Para que Dios le bendiga. So that the Lord may bless you. Mire estos hombres cómo trataron a los hijos de Dios allí. Look at how these men treated the sons of God. Mire, me recuerdo una mujer que trató mal a un predicador. I remember a woman who mistreated a preacher. Y dijo, ese evangelio del diablo. She said, that gospel is of the devil. Tenga cuidado, hermano, lo que dice. Be careful with what you say. Se enfermó y se murió, hermanos. She got sick and she died. ¿Qué me va a hacer Dios a mí? ¿Por qué se está predicando? What is God going to do to me? Why are they even preaching? Mire lo que le pasó a la mujer del hermano Branham. Look at what happened to Brother Branham's wife. Le faltó el respeto y le cerró la puerta en su cara. She shut the door on his face. Y le cayó tumor. And she got a tumor. ¿Usted cree que el hermano Branham quería ver eso? You think Brother Branham wanted to see that? Dios se enoja. God gets angry. Cuando usted habla mal en contra de un siervo de Dios. You speak bad against a servant of the Lord. Y aquí nosotros tenemos un pastor. And we have a pastor here. Se le debe dar respeto. And we should have respect. Pero también tenemos ministros. But we also have ministers. También tenemos el quinto ministerio. We have the fivefold ministry. El cual Dios ha puesto en la iglesia. And which the Lord has placed in the church. Para la perfección de los santos. For the perfection of the saints. ¿Quién lo puso ahí? Who placed them there? ¿Por qué es que nos va mal? Why is it that things go wrong for us? Dice que la bendición nos viene si nos portamos bien. It says that the blessing will come upon us if we behave. Pero well. La maldición viene si deshonramos a Dios. But a curse will come upon us if we dishonor the Lord. ¿Y cómo nosotros ofendemos a Dios? And how is it that we offend God? Cuando usted no respeta a sus siervos. When you don't respect his servants. Mire lo que le pasó a Moisés. Look at what happened with Moses. Aarón y a María. Aaron and Mary. Hermanos, son sus hermanos. Those were her brothers. They were his brothers. ¿Usted cree que Moisés quería eso? You think Moses wanted to see that? Pero tantito dijeron, no había mujeres aquí entre nosotras. But as soon as they said, is there no women amongst us? Para que Moisés tomara otra. That Moses can just take another. ¿Qué era eso? What was that? Y Dios se ofendió. And God was offended. Y les cayó lepra. And leprosy came upon them. Y Dios no cambia. And God does not change. Él es el mismo. He is the same. Moisés no deseaba esto. Moses didn't desire this. Y mire, y viene, hermanos. And it comes. Pensé que era corto. Thought it was going to be usted, short. Usted se recuerda, hermano, que la hija de un diácono le faltó el respeto al hermano Branham. Remember, the daughter of a deacon, she offended Brother Branham. El hermano se sintió guiado a decirle algo. Le dijo, ay, yo estoy joven. He felt guided to tell her something, and she said, I'm young, I'm too young for this. Y después la vieron allá en la calle. And later on, they saw her in the street. Como una prostituta. As a living as a prostitute. Tomando y en desgracia.
being disgraced. Ya había cruzado la línea de misericordia. She had crossed the line of mercy. ¿Para qué queremos eso, hermanos? Why do we want this, brothers? Hermano, quítese la idea de solo venir a la iglesia. You need to take that idea of just coming to church. Quítese la idea de solamente ser un religioso. The idea of just being a religious person. Quítese la idea de solamente salir igual o peor. The idea of just going out the same or even worse. Porque Dios no se agrada. Because God is not pleased. Mire la condición en la que se encuentra. Look at the conditions that you may find yourself in. Esa maña de hablar, hermano, de los ministros se debe de acabar, hermanos. That habit of talking bad against the ministers. O de hablar unos a los otros también, hermanos. To end or talking bad about one another, it needs to end. Porque Dios no se agrada. Because God is not pleased. Si Dios está con esa persona, if God is with that person, usted se la va a ver muy duro. You're going to see things very hard. Hombres mundanos tienen discernimiento para ver lo que dónde está Dios. Worldly men have the discernment to see where God is. Y los cristianos no tienen respeto. And Christians don't have respect. Nosotros los ministros pasamos por circunstancias difíciles. As ministers, we go through very difficult situations. ¿Para qué, hermanos? Why, brothers? Para enseñarles a ustedes. So that we can be able to teach you. Para poder simpatizar después con ustedes. So that we can be able to sympathize with you. Y venimos así, mira al hijo del ministro. And we say, look at the son of the minister. Y Dios se desagrada. And God is displeased. Y después sus hijos están igual o peor. And later on, even their children are the same or even worse. Vea dónde está nuestro problema, hermanos. Look at where our problem lies. Miren lo que tuvo que pasar Meda por faltarle respeto al esposo. Look what Sister Meda had to go through because she offended her husband. Hoy pensamos que podemos hacer lo que sea con los siervos de Dios. That we can do whatever we want because the children of God. O con los esposos. Or with the husbands. Pero Dios no se agrada. But God, he's not pleased. Tenga cuidado, hermana. You gotta be careful, brothers. Esos dolores que parece de cabeza. Those pain that seems like a headache. Esos dolores de estómago. The stomach aches. Esos desórdenes que tiene. Or any disorder you may have. Tal vez es por faltarle respeto a un siervo de Dios. It might be because you offended a servant of the Lord. No estoy enojado, hermano. Les estoy ayudando. And I'm not, I hope you understand that I'm not angry, esto brother. No es en contra de nadie, hermanos. This is against nobody, brothers. Pero debemos de salir mejor de aquí. But we ought to leave better than the way we came in. Ese problema que usted tiene, hermanos. That problem that you may have, brothers. Pregúntese usted por qué será. Ask yourself. Why is this happening? Esa calamidad que usted tiene en su casa. That calamity that you have at home. ¿No será que le faltó respeto a un siervo de Dios? Could it be that it's because you disrespected a servant of the Lord? Mire cómo Jezabel y Acab le faltó respeto al siervo de Dios. Look how Jezebel disrespected a servant of the Lord. Calamidad, hermanos. Calamity. Y otros pagaron. And others paid the price. Esos dolores que usted tiene en la noche, hermanos. Those pains that you have at night. ¿No será que habló algo en contra de un siervo de Dios? Could it be because you offended or disrespected a servant of the Lord? ¿O hizo algo en contra de algún siervo de Dios? Or maybe you did something against a servant of the Lord? Piense usted, hermanos. Just stop to think. Porque la bendición de Dios debe estar sobre usted. Because the blessing of the Lord ought to be upon you. Bendito debe ser en su casa. You should be blessed at home. Bendito en su casa. Blessed at home. En el campo. In the field. En todas las cosas. Or wherever you may todo be. Todo lo que prospera. Everything that prospers. En su trabajo. At work. Debe de estar la bendición de Dios. The blessings of the Lord shall be upon you. Vea por qué, hermano, necesitamos estas enseñanzas, hermano. Do you see why we need these types of teachings?
¿Por qué esos dolores en la noche que se retuerza? Why is it those night pains that makes you get shaken up? Hermano, eso pasa y no, y pero pasa, hermanos. Those things happen. Yes, they do. Mire cómo les ha pagado Dios por eso, hermanos. Look how God has made them pay the price. Ahí lo miramos en la Biblia, hermanos. We see it in the scripture. Esto no me lo acabo de inventar yo. I didn't invent this. Hermano, es que usted se pasa, hombre. Brother, it's because you just crossed the line. Ahí está en la Biblia, hermano. It's in the scripture, brothers. Debemos de tener entendimiento, hermanos. We need to have understanding. ¿Quiere usted tener calamidad? Do you desire to have calamity? ¿Quiere usted tener maldición? Do you desire to have a curse? Vaya, estudia las escrituras. You need to study the scriptures. ¿Quiere usted tener la bendición de Dios? Do you want to have the blessings of the Lord? Que todo lo que toque prospera. That everything you touch prospers. Mire, haga lo que Potifar hizo allí. Look at what Potiphar did there. Lo que Labán comience a tratar bien a los siervos de Dios. Begin to treat better the service of the Lord. ¿Usted sabe que hasta un pensamiento suena peor en el cielo? Even a thought sounds louder in heaven. ¿Quiere usted, hermano, ser bendecido? Do you want or desire to be blessed? Mire, hermano, este es la llave. Mire, yo pensé que ya iba a acabar. This is the key, and I thought I would finish already. No sé si usted se recuerda de la mujer tsunamita. Toma, hermano, toma, porque voy. The son of my woman. Señor bendiga estas aguas. Mire, la mujer tsunamita. The son of my woman. Era de entendimiento, hermanos. Was of understanding. Era amable. She was kind. Dijo, le voy a hacer un ranchito ahí al siervo de Dios. And she said, I'm going to build this little farm for the servant of the Lord. Y le hizo allá una casita vieja por ahí. She built a little house for him out there. Y el siervo le dijo a Eliseo. And the servant told Elijah. Aquí nunca hemos visto niños. I've never seen children here. Nada llorado aquí. Nobody has cried here. Ya me di cuenta que esa mujer no tiene niños. I've noticed that this woman has no children. El profeta dijo, por cuanto nos has tratado bien. And the prophet said, because you have treated me so well. De aquí a un año vas a tener un hijo. A year from now, you're going to bear a child. Y lo tuvo. And she had it. ¿Por qué, hermana? Why, sister? Se le enfermó y se murió. He got sick and he died. Y lo volvió a resucitar. And he resurrected him again. ¿Por qué, hermano? Why, brothers? Y espero que me vaya entendiendo. I hope you're understanding. Y espero que vaya haciendo el punto. I hope that I'm making a point. Mire dónde está la llave y la bendición. Where the key lies. ¿Sabe que Rahab era una ramerita? It says that Rahab was a prostitute or a whore. Pero hermano, tenían discernimiento. But brothers, they had discernment. Vio que Dios estaba con los hijos de Israel. You saw that that God was with the children of Israel. Que Dios estaba con los espías. That God was with the spies. Con esos siervos que andaban ahí. With the servants that were there. Y arriesgó la vida por ayudarles. And he risked his own life to be able to help them. El ejército contrario la hubiera despedazado ahí con toda su familia. The enemy would have destroyed them along with their family. Pero ella se arriesgó. ¿Por qué, hermano? But she took a risk. Why, brothers? Porque vio que Jehová estaba con ellos. Because she saw that Jehovah was with them. Y Dios la honró tanto, hermanos. And the Lord honored it so. Que de su linaje viene Ruth. That out of her lineage comes Ruth. Viene Obed, Isaí. Comes Obed, Isaí. David, de ahí viene el Señor Jesús. David and even the Lord Jesus. Ahí, mire, como la Biblia le da referencia. Look how the word brings reference. En Hebreos 11. And to Hebrews 11. No fue justificada Rahab la ramera por sus obras, dice. Rahab, the whore, was not justified. Santiago la menciona también, hermano. James also mentions this. Hermano, yo sé que es demasiado lo que ya les di. And I know that this may be a lot. Pero vea, queda registrado en la Biblia lo que usted hace por los hijos de Dios. But what you do for the children of the Lord is registered in the Word.
Mire, hermano, nosotros hasta para pedirle un favor a Dios. Sometimes, even to ask God a favor. Venimos. We come all. Bendíceme, Señor. Lord, bless me. ¿A que no? Right, brothers? Pero yo he visto uno, hermano. Hermano, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que lo diga? But brother, what do you want? Hermano, no sé yo por qué orar. Porque... Brother, I don't know what to pray for. Dios lo sabe, hermano. God knows, God knows. Con esa actitud. With that type of attitude. A veces, hermano, venimos como Naamán. Sometimes we come like Naaman. Oh, queremos que los ministros hinquen. We want the ministers to bow down. Mire la actitud. You got to notice the attitude. Para recibir sanidad, un favor de Dios. To receive healing, which is a favor of the Lord. Mi hermano Juan estaba predicando de la mujer sirofenice. Brother Juan had been preaching about the Syrophoenician woman. ¿Por qué será que el Señor no la quería atender? Why is it that the Lord wanted us to understand this? Mire. No sabía cómo aprochar al hombre de Dios. See, she didn't know how to approach the Son of God. Le llamaba hijo de David, gritando, hermano. She would yell, Son of David, Son of David. ¿Qué es eso? Well, what is that? Para ella no era hijo de David, dice el hermano Grana. Because to her, he was not the son of David. Para los judíos, sí. For the Jewish, pero yes, ella was. Era una gentil. But she was a Gentile. Cuando ella le dijo, Señor. When she called him Lord. Entonces la atendió. Then he attended to her. ¿Me entiende? You understand? ¿Quieren más, hermano? Do you want more, brothers? Hermano, con esto que nos llevemos. With this that we take home. ¿Quiere usted vivir mal? Do you desire to live wrong? Siga actuando como actúa. You gotta keep acting like you're después de una enseñanza como esta, hermanos. But after a teaching like this. Y no haya cambio. And there's no change. ¿Usted cree que Dios se va a agradar? Do you think that God will be pleased? Pero mire la llave. But look at the key. Cuando usted trata bien a un hijo de Dios. When you treat a child, ¿sabe qué dice la escritura? You know what the word says? El que a vosotros recibe. Whom you receive. A mí me recibe. You receive me. El que a vosotros desecha. And who you reject. A mí me desecha. You are rejecting me. Y David dice ahí en los Salmos. And David says in the book of Psalms. Aún cuando Israel eran unos pocos hombres. Even when in Israel there was very little men. Dios castigó a reyes y a gobernadores. God chastised kings and governors. Por faltarle respeto a sus siervos. For the lack of respect towards his servants. ¿Quiere la bendición de Dios? Do you desire a blessing of the Lord? Comience a ser como la mujer tsunamita, hermanos. You gotta do like the Sodomite woman. Voy a terminar con esto, hermanos. And we're gonna end with this. Porque los músicos no tocaron, vamos a terminarla. Because the musicians didn't start playing, so we're just gonna end it. Otra mujer en la Biblia que me impacta es Abigail, hermanos. Another woman in the Bible that impacted me is Abigail. Mire, Abigail, hermanos, no tenía hijos. See, Abigail had no children. No. Hermano, no era una virgen, no anda, mire, estaba casada. She was a virgin, yet she was married. Pero terminó casándose con David. But she ended up getting married with David. Por su comportamiento, Dios la bendijo. And because of her behavior, the Lord blessed her. Mire, David había cuidado a los pastores de su esposo, Labán. See, the Lord Nabal se llama. Took care of the pastors of Nabal. Había cuidado a su rebaño. He had taken care of his flock. Los había protegido. God had protected them. Un día David andaba por ahí con sus hombres y tenía hambre. And one day David was out there with his men and he was hungry. Mandó a sus soldados a decirle, mira, danos, queremos que nos dé un poquito de pan. Tenemos hambre. He said to soldiers to say, we're hungry, we want some bread. Y ellos fueron a Nabal y dijo, ¿quién es David? And he went to Nabal and said, who's David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Who's the son of Isaí? Muchos esclavos hay hoy que huyen de sus amos. A lot of these slaves just run away from their masters. Y mire, hermanos. And look, brothers.
Los siervos regresaron y David se puso furioso. The servants came back and David was furious. David venía para matarlo. David came to slay him. Pero Abigail, dice la Biblia, but Abigail, que era una mujer noble, says that she was a noble woman, y de buen entendimiento, and of good understanding. Se dio cuenta. She noticed. Y salió a encontrar a David y se postró. And she went before David. Y le pidió hasta perdón por su esposo. And she even asked forgiveness for her husband. Porque él era un hombre duro. Because he was a hard man. Perverso, de mal corazón y de malas obras. He was perverse and of bad deeds. Sin importar cuánto David le había hecho. Not mattering how much David had done. Cuando David lo necesitaba, ¿quién es David? When David needed him, who's David? Nada más que el ungido del Señor. Oh, nobody, just the anointed of the Lord. Dios estaba con él. Because the Lord was with him. Y la Biblia dice, lea su Biblia, hermanos. And the word says, if you read your word, 10 días después, that 10 days later, Jehová hirió a Nabal y murió. That Jehovah struck Nabal and he died. Vea dónde está la llave para que el Señor nos bendiga, hermanos. You see the key so that we can be blessed. ¿Qué dijo Salomón? What did Solomon say? El fin de todo el discurso es este. That the end of all speeches is this. Teme a Dios. Fear the Lord. Y guarda sus mandamientos. And keep his commandments. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Because the beginning of all knowledge is love of God. Debemos de tener respeto a lo que Dios hace, hermanos. We need to have respect of what God is doing. Ahora yo espero que nos llevemos esa pequeña lección. And I hope we can take that little teaching with us. ¿Quiere usted la bendición o la maldición? Do you want a blessing or do you want a curse? Mire todos estos hermanos que han retrocedido, se han ido de la iglesia. All these brothers and sisters that may have left church. ¿En qué estarán? ¿En bendición o maldición? Are they in blessing or they in curse? Se van a dar cuenta, hermano, que han retrocedido. They're going to realize that they took a step back. Y que no les ha ido nada mejor de lo que cuando se fueron. Then it hasn't gotten any better than when they left. Entonces, mejor un poquito así con el Señor, pero el Señor está con nosotros. But even if it's just a little bit with the Lord, but at least the Lord is with us. Entonces, nada contra nadie, hermanos. Nothing against anybody. Sino que esto es lo que el Señor me guió. But this is what the Lord guided me to speak. A mí no me contenta predicar algo así. This doesn't make me happy to preach something like this. Pero tenemos que hacer lo que él quiere, hermanos. But we ought to do what he wants us to do. Llevémonos esto a la casa. Let us take this home. Y el Señor le va a bendecir por aceptar el mensaje. And the Lord is going to bless you for accepting the message. El Señor le va a amar por ello. And the Lord is going to love you because of it. Porque el Señor quiere un crecimiento. Because the Lord wants to see a growth. Esto es para aquellos que han alcanzado madurez. This is for those that want to obtain maturity. Para los que no son niños de leche. For those that aren't babies that need milk. Yo sé que esto es duro. I know this is rough. Es comida sólida. But it's solid food. Pero si usted se lleva esta enseñanza, hermano. But if you take this teaching with you. El Señor le va a bendecir. The Lord is going to bless you. Dios les bendiga, hermanos. The Lord bless you, brothers. For it reaches, and for it reaches to the highest mountain, and it flows to the Lord with valley of blood that gives me strength. Straight, oh, from there.
strength. Oh, from day to day, it will never lose its power, its moves, its moves, my doubts, and it calms all my fears, and it dries all my tears, the blood that gives me strength. Oh, from day to day, well, it will never lose its power. Oh, for it reaches, for it reaches to the highest mountain. Oh, and it flows to the low west valley. Oh, the blood that gives me strength. Oh, from day to day. For it reaches, and for it reaches to the highest mountain. Oh, do you love him today, church? Oh, and it flows to the low wet valley. Oh, the blood that gives me strength. Something beautiful, something good, in all of my confusions, he understood, and all I had to offer him was brokenness.
Un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. He is worthy. Él es digno, man. I give myself away. And I give myself away. So our desire. Es nuestro deseo, amen. Isn't God wonderful? Dios maravilloso, hermano. Isn't he so good to us? Él es tan bueno con nosotros. Amen. May God bless our brother Yesir this morning. Señor bendiga a nuestro hermano Yesir en esta mañana. Amen. ¿Por qué le damos un aplauso al Señor una vez más, hermanos? Give a hand of applause to the Lord one more time. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night, his
Solamente quiero darles un anuncio. Just want to give you an announcement. Consideren los servicios de esta semana el día miércoles y jueves. If you consider this week's Wednesday and Thursday service, son cancelados. They're going to be canceled. Pero tenemos servicios y comunión el día viernes. But nonetheless, we are going to be having special services on Fridays a las 7. At 7 p.m.
Y después el día sábado a las 5. The next day on Saturday at 5 p.m. Y el domingo un servicio regular a las 10. And then a regular service on Sunday at 10 a.m. Agradecidos con nuestro hermano Jesir hoy con el mensaje. And we're thankful for our brother Jesir. Deseamos que el Señor le siga bendiciendo a él y a su casa. We desire that the Lord may continue blessing him and his home. Personalmente hoy comí una buena carne asada. Personally, this morning had a good carne asada. Y voy muy lleno a casa, agradecido con Dios. And I'm going home with a full stomach, amen. Y le damos el crédito al Señor. Want to give all credit to the Lord. Y al hermano Jesir. And to our brother Jesir. Bendito sea su santo y precioso nombre. Blessed be the name of the Lord. Oremos, hermanos, y despedimos el servicio. Let us just pray and we're going to dismiss the service. Bondadoso y buen Padre Celestial, Blessed Father, te agradecemos en esta mañana, we're so thankful to you, por tu bendita y preciosa presencia. For your blessed presence, Lord. Padre, sabemos, Lord, we know, que todo lo que más nos edifica a nosotros, that everything that edifies us, es lo que no nos gusta comer o no nos agrada, Padre. Sometimes it's not what we like to eat or digest. Pero en esta mañana te agradecemos por el mensaje y el alimento que hemos recibido. But this morning, Lord, we give you thanks for the food that you have provided for us. Gracias por ello, Padre. Thank you, Lord. Ayúdanos a depositarlo a lo más fondo en el corazón. Help us to deposit it in the very depths of our heart. Llevarlo con nosotros a nuestras casas, Padre. That we can take it back home with us, Lord. Meditar en él. To meditate on it, Lord. Y sobre todo ponerlo después por obra. And above all, that we can put it into action. Para que podamos ver tu mano y tus preciosas promesas manifiestas en nuestras vidas. That we can see your hands and your blessings manifested among us, Lord. Y así, Padre, ser bendecidos and in that way we can be blessed, Lord. En gran abundancia. In great abundance. Porque todo lo que tú deseas de nosotros, Padre, because everything that you desire of us, Father, es obediencia. Is obedience. Nos sometemos a ti, Padre, en obediencia y en humildad, con sinceridad en esta mañana. We submit to you in humility and sincerity before you, Lord. Y te pedimos que el resto del trabajo lo haga el Espíritu Santo en nosotros. Asking that the Holy Ghost carry out the rest of the work. Y ahora, Padre Celestial, te pido por el pueblo. Now, Father, I ask you for the people. Que perdones nuestros pecados y nuestras iniquidades. Forgive our sins and our iniquities, Lord. Que podamos acercarnos a ti, Padre. That we can draw nigh unto thee. Con una actitud correcta. With a better attitude, Lord. Y conforme a la voluntad de tu palabra. And according to the will of thy word. Solamente queremos agradarte a ti, Padre. We just desire to be blessed by you, Lord. Y al acercarnos a los servicios especiales, to please you, and as we get closer to these services, que estemos preparados, listos, that we can be prepared and ready, para que tú puedas seguir obrando la perfección en nosotros, that you can carry out the perfection amongst us, Lord. Y que el Espíritu Santo se pueda mover libremente en cada uno de estos tres servicios, that the Holy Ghost may move freely in the midst of these services. Y que tú, Padre Celestial, recibas toda la honra y la gloria. And that you, Holy Father, may receive all the glory and all the honor. Que te la mereces, Padre. For you deserve it, Lord. Y el pueblo que sea grandemente bendecido después de estos servicios especiales. And may the people be greatly blessed even after the services, Lord. Te pido, Padre Celestial, también si hay peticiones o deseos, Lord, I'm asking, Lord, if there is any petition or desire de mis hermanos y hermanas en esta mañana, that my brothers and sisters may have this morning. Tú las conoces, Padre. Lord, you know them already. No tienen que ser mencionadas. They don't have to be mentioned. Te pido, Padre, en el nombre del Señor Jesús, but I ask you in the name of the Lord Jesus Christ, que el Espíritu Santo los alcance y les conceda el deseo de los corazones de ellos. That the Lord can reach them and grant them the desires of their hearts. Y no solamente los que han hecho el esfuerzo de estar aquí, Padre, and not just those that made an effort to be here, Lord, para los que nos están escuchando también, but even those that are just listening to us, Lord, sabiendo que tu Espíritu Santo no tiene ningún límite, knowing that the Holy Ghost has no limit. Y para qué no pedirte bendiciones, Padre, para todo aquel quien va a escuchar el servicio después. And asking blessing for those that will hear the service even after. Que siga él recibiendo la misma bendición, Padre. That he may continue receiving that very same blessing, Lord. Que puedan después confesar.
later on they can confess y testificar que tú eres el mismo Dios viviente. And testify that you are the same living God. Bendice a mis hermanos y hermanas que se juntan en compañerismos después del culto. Bless my brothers and sisters that will gather in fellowship after service. Que el Espíritu Santo repose sobre ellos y en el compañerismo también. That the Holy Ghost may rest upon them and the rest of this evening. Bendícenos a todos nosotros, Padre. Bless us all, Lord. Hasta que nos veamos de nuevo el viernes. And until we see each other again on Friday. Te pido, Señor Jesús, que bendigas a nuestro precioso pastor. I also ask that you bless our pastor. Donde quiera que se encuentre él. Wherever he's at right now. Que lo sigas usando grandemente. May you continue using him greatly. Que le des doble porción. And give him a double portion, Lord. Para los que escuchan el ministerio de él, que sean bendecidos también. That those that listen to his ministry may be also blessed. Tráelo con todo bien a casa porque lo necesitamos. Bring him back with all well-being because we need him, Lord. Y lo amamos mucho porque tú nos has dado un buen pastor. And we love him, Lord, because you have given us a good pastor. Gracias te doy por todo, Padre Celestial, en esta mañana. We give you thanks for it all this morning. Te pido todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Asking it in the name of our Lord Jesus Christ. Agradeciéndote de antemano. Thankful even beforehand. Por todo. For everything. Amén. Amen. Dios les bendiga, hermanos. May the Lord bless you all, brothers. Cuando